Mi nombre es Jacqueline Royes, tengo 27 años y estamos en Atlántida en un encuentro del equipo Praxis. Bueno, en realidad yo bailo hace más de 20 años. Empecé haciendo danzas españolas y ballet clásico en una academia particular cerca de mi casa. Y a medida que fueron pasando los años me fui incursionando en distintos estilos de danza. Tuve la suerte de ingresar al mundo del folclore hace unos 3 años a través de un grupo de un ballet folclórico. Conocí el mundo del folclore, descubrí que había una escuela nacional de danza folclórica, me interesó la parte de la formación, tengo una beca de docente también escondido por ahí. Y justamente quería contar con la información de la escuela para tener herramientas a la hora de dar una clase. Y entonces empecé a investigar un poco de cómo eran las pruebas de ingreso, de cómo se trabajaba. Y descubrí que justo el año que yo quería hacer la prueba, iba a iniciar la carrera de tango. Y yo en algún momento de mi vida había pasado por el tango también. Entonces dije, ¿por qué no probar? Me tiraba más la beta del tango que la del folclore. Y tuve la suerte de ingresar junto con la primera generación. ¿Es porque hay un examen de ingreso para entrar? Exacto. En realidad, lo que es tango formal, no hay estudios regulados por el Estado ni por academias. Es la primera formación con un aval a nivel estatal. Y justamente buscando tener un respaldo un poco más sólido que el conocido de la institución a la que fuera, sino algo que estuviera más reconocido a nivel nacional también, ¿no? Fue que investigué sobre la escuela y fue que me dijeron que iba a incursionar esta primera generación. La verdad que la carrera es muy interesante, como tiene una intención de ser una carrera integral. Tienen un montón de materias y a la hora de elegir el alumnado, porque obviamente son cupos limitados, se hacen pruebas de determinadas materias que están a lo largo de la carrera, como puede ser clásico, como puede ser música. O sea, se piden conceptos básicos que cualquiera con una formación externa de un tiempo puede incursionar perfectamente. O sea, no son requerimientos muy imposibles, es simplemente un poco de demostrar conocimiento previo para no iniciar de cero. ¿Qué expectativas tenés hacia adelante con esta profesión? En realidad, como dije, tengo una parte de docente y me encantaría poder ejercer en ese aspecto. También soy una apasionada de la danza. Entonces, en primer momento me gustaría ser protagonista, poder bailar y conocer, encontrarme con gente como en este encuentro, como en este lugar, vincularme a través de la danza con distintas personas. Y justamente creo que los lazos por ahí se dan de una forma muy estrecha y por eso creo que la docencia dentro de la danza es una de las actividades más hermosas. Es pura vocación. Muchas gracias. Nada, a ti.